tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. He cambiado de lugar para estar en la zona de approach. Hoy quería hablar un poco del juego corto. Os voy a dar unas pistas muy sencillas para poder tirar bolas altas y bolas bajas, ¿vale? Hace mucho tiempo leí en un libro de John Jacobs, Practical Golf, era uno de los primeros libros de instrucción, y John Jacobs uno de los pioneros en la instrucción del golf, y él en ese libro, capítulos muy interesantes sobre diferentes partes del juego, pero sobre el juego corto, una de las cosas más sencillas que dijo, que he utilizado mucho con los alumnos a lo largo de los años para darles unas ideas sencillas sobre cómo cambiar la altura de la bola, y era muy sencillo en el sentido de que al final del swing, si la cabeza del palo se queda cerca del suelo, la bola va a ir más baja, ¿vale? Si la cabeza del palo acaba más alta, más alejada del suelo, la bola irá más alta. Entonces, es cabeza del palo baja, bola baja. Cabeza del palo alta, bola alta, ¿vale? ¿Por qué acaba tan alta la cabeza del palo? Acaba alta porque en este tramo aquí, a cada lado de la bola, en el momento de impacto, la mano derecha está más activa, está perdiendo su extensión, se está flexionando, está arqueando más, y ese movimiento aquí permite que el jugador llegue con más grados en el momento de impacto. Entonces la cara de la muñeca derecha está ligeramente más activa, tienes la sensación de que la cabeza del palo está pasando por delante de las manos con más rapidez que un golpe, digamos, estándar, y así esa inercia hace que la cabeza del palo acabe lejos del suelo, ¿vale? O sea, cabeza del palo alta, bola alta, ¿vale? Si quieres una bola más baja, la mano derecha está menos activa, ¿vale? No hay tanto movimiento, tanto recorrido de la mano derecha en este tramo antes del momento de impacto, y al final la cabeza del palo acaba más cerca del suelo, ¿vale? Está más baja, la bola irá más baja, ¿vale? Así notas que hay mucha más pasividad en la mano derecha que en el golpe alto. En el golpe alto notarás que la mano derecha, como he comentado antes, está más activa. Para este golpe más bajo, ¿vale? Lo que sí que noto es un poco más de actividad en el cuerpo, estoy rotando un poco más, ¿vale? Así mis manos llegan un poquito más adelantadas respecto a la cabeza del palo, no estoy tan activa de mano derecha, y así el palo acaba, la cabeza del palo acaba más cerca del suelo, ¿vale? Entonces, para resumir, cabeza del palo alta, bola alta, cabeza del palo baja, bola baja, ¿vale? Muy sencillo, pero muy fácil para recordar, y así verás que si vas entrenando un poquito las diferentes sensaciones y viendo dónde acaba la cabeza del palo, verás una diferencia en el vuelo de la bola, ¿vale? Voy a tirar dos bolas para que veas todo esto. Esto va a ser la bola más baja, más actividad en el cuerpo, menos actividad en la... ¿Vale? Esta bola ha ido bastante baja. Vale, una bola un poco más alta. ¿Vale? Y así la cabeza del palo acaba más lejos del suelo, más alta, bola alta. ¿Vale? Así, ¿vale? Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y te equipo que esté de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.